Primero de todo, feliz Navidad. Espero que lo estés pasando la hostia de bien y si no, que lo disimules la hostia de bien. Y dicho esto, vamos un poco al vlog. Ahora estoy grabando con otra cámara, que es la GH5 con la que siempre he grabado. Entonces, gracias a que estoy grabando con esta cámara, puedo resolver una duda que constantemente me llueve por las redes, por mensajes directos y eso. Y es ¿con qué grabo? Vale, ahora estoy grabando con la GH5, ¿no? Pero esta es la que uso siempre. La Sony A7 III con un Zeiss, un micro, hay un micro, un objetivo que es muy versátil, es un Zeiss 1635 que va muy bien para bloguear, porque cuando te tienes que hacer rollo selfie, ¿sabes? Lo pones en 16, que es gran angular tipo GoPro, entonces haces así. Y dices, mira, parezco inteligente, ¿sabes? Vas por la calle así, parezco inteligente y la gente no te mira, pasa súper desapercibido. Pero cuando vas así y con el micro gigante aquí, te camuflas entre la gente. Es súper de incógnito esto. Pero básicamente por eso no hago mucho vlog por la calle, porque me da un palazo que no veas. Esta cámara va muy bien. La recomiendo enormemente, la verdad es que me encanta la luminosidad que tiene, el autofocus es una máquina. Si esto fuera una ametralladora, o sea, si esto fuera una ametralladora y me fuera a cazar, no fallaba ni un disparo. Esto, el enfoque es increíble, pero sí que tiene una pega, y es que la calidad de vídeo yo prefiero de la GH5. Que es de, bueno, el archivo es de 10 bits. No me voy a poner muy técnico, pero ya te digo, la GH5 la calidad es mucho mejor. Pero esta es mucho más versátil porque a nivel de foto, esta es muy buena. Entonces, como hago más foto que vídeo, pues por eso utilizo esta. Pero la GH5 como esta, ambas van increíbles. Te dejo todo esto en la descripción, te dejo todos los enlaces. Pero así por fin ya puedo enseñar la cámara porque antes la enseñaba con un espejo, ¿sabes? O con el móvil. Pero bueno, que esto es lo que utilizo. El problema de grabar con luz natural es este, que cuando se va la luz, pues te quedas sin luz. Estamos a domingo y hace ya un día que ha pasado Papá Noel. Y Carla, para Papá Noel, le pidió algo para mí, algo bastante interesante que yo ni de coña me esperaba. Y lo cual me ha hecho la misma ilusión que si me regalaran una moto prácticamente, porque es algo que realmente, bueno, ya lo habrás visto en la descripción o en la foto del thumbnail, ¿no? Pero bueno, que te lo enseño ya y me callo un rato. Este es el regalo, ¿vale? Es un poco extraño, pero tiene una explicación. Carla, para pedirle a Papá Noel, contactó con Kilian FPV y este le ayudó a pedirme todo esto. ¿Ves? Todo de piezas. Así te lo enseño mejor. Todo esto es un dron desmontado. Y yo no tengo ni idea de marcas y Carla menos todavía. Pero nos ha asesorado Kilian, de Kilian FPV, y joder, tengo aquí, se ve que un pepinazo de dron de la hostia, del Mr. Steely. La verdad es que no debes ver nada, ¿no? Pero tengo que admitir que ya lo he abierto porque soy un ansias y abrí para ver las cosas. Pero es aquí todos los componentes, todo esto es el frame, todo esto es el chasis. Y ves que todo es de carbono. Aquí hay cosas tipo, creo que esto es la antena. No tengo ni idea, ¿eh? Para esto me va a ayudar a montarlo Kilian, porque esto hay que soldarle las placas, los chips y todo eso. O el chip no, pero un montón de componentes que hay que hacerlo uno mismo. Y eso es lo que me mola bastante. Si has visto anteriores vlogs, ya lo sabrás.
Pero me estoy viciando bastante al simulador, conectando la emisora al ordenador. Y entonces, con el ordenador y bueno, con el simulador, pruebo un poco, pongo en práctica mi memoria muscular. Porque al final es chunguísimo, de llevar. Cuando empiezas es chunguísimo. Pero es una cuestión como la bici. Es una cuestión de memoria muscular. Y llega un punto que no tienes ni que pensar. Pero claro, es la clave el simulador, porque si no lo estamparía. Entonces, cuando ya llevas unas horas practicando, ya empiezas a estar más listo para tener un dron real. Pero bueno, que estoy más ilusionado que la hostia y con muchas ganas de montar el dron. Y ahora lo voy a montar. Voy a montar solo el chasis porque no tengo ni la soldadora ni eso y quiero esperar a Killian, ¿no? Pero voy a montar el chasis para enseñarte cómo queda más o menos. Ya he montado la parte inferior, que ahora mismo no sé si huele así o así. No sé ni qué es delante ni atrás. Pero mola demasiado. O sea, esto de carbono y es ultra rígido, ¿eh? O sea, esto. Yo creo que esto no se puede partir. O sea, con ninguna caída puedes partir una pata o costaría mucho. Pero se ve muy bien acabado, se ve muy limpio. Falta acabar la parte superior, que sería como esto, algo así. Falta todo el tema de los chips y todos los componentes electrónicos. Pero se va viendo bastante guay y mola que flipas. Y los drones estos a mí me molan muchísimo porque en el momento que le pones la camarita, ¿vale? Esa cámara te transfiere a las gafas lo que ves. Entonces es literalmente como, bueno, ¿cómo no? Es literalmente pilotar una nave. Entonces, a mí que, bueno, a los que nos gusta el motocross, el BMX, el skate y todo esto, que son deportes de sensaciones, el hecho de estar pilotando una micronave es que me parece brutalísimo, o sea, es increíble. Y nada, que me enrollo con la hostia. Voy a seguir montando esto, que si no, no acabo. Pero tardo un huevo porque como es de carbono, voy con mucho cuidado. Pero buah, está volando mucho. Ahora estoy en el punto que no sé qué tornillo hay que usar. Y el vídeo de YouTube no lo explica demasiado bien. Porque será por tornillos. Estoy intentando poner esto, ¿vale? Pero hay que cuadrar el agujero con un poco de presión al atornillar y con esta Allen es literalmente imposible. Me estoy dejando la mano, apretando, girando, se me resbala todo y es horrible. Así que lo voy a dejar porque esto ha sido por el ansias que he encontrado esta llave de la impresora 3D y ya está. Y así se queda el dron de momento. Un tanto cojo, pero bueno, es que no he podido meter el tornillo ni de coña, es muy difícil. Bueno, difícil no, es que no puedo con esa mierda de herramienta. Así funciona el simulador. Se enciende la emisora. Que esto yo pensaba que no funcionaba. Pero hay que encender primero la emisora y luego se conecta con USB. El USB de aquí es un USB mini de esos. O micro. Entonces aquí te sale PC. Joystick o storage, USB, pues joystick. Le das y debería sonar
¿Ves? Está, ya lo he detectado. Vale. Ahora yo al simulador que me estoy viciando es el DCL The Game, que es más videojuego que el otro, que es Velocidrone, pero la verdad me mola más el de DCL. Le das, se abre con Steam. Me lo he comprado en Steam, no sé ahora cuánto vale. Sale aquí un poco la intro. Y ahora empieza el buen vicio. El tema está en... Yo me lo pongo así porque me es más cómodo y cuando estoy nervioso pues así no tiro el mando. Pero luego a la hora de volar, pues aquí volar, prueba cronometrada, porque esto es modo carreras. Hay la opción freestyle, pero ahora me estoy viciando a carreras. Es aquí, carrera. Y aquí te pone por si tienes un mando de la Xbox o la emisora. Yo lo tengo con emisora. Y así empieza el vicio. ¿Ves? Y tienes que pasar por todos los obstáculos, pero soy bueno. Así que reiniciar porque soy la puta peste. Vale, otra vez. ¿Ves? Otra vez. Y así, 80 partidas. Porque me obsesiono que no me ves. Hay que pasar por ahí. Hostia puta. Buah, soy muy malo ahora. Eso es la sopa que acabo de cenar, que me ha sentado mal. Y corres contra más gente que también está haciendo la prueba. ¿Ves? Y tienes que pasar por ahí. Y vas a hiperagás. Joder. Ahora, ahora. Soy extremadamente la peste. Pero para eso sirve el simulador. Para no hacer toda esta mierda con el dron recién montado. Joder. Bueno, una vez me paso eso. Tengo que decir que la forma de ir en freestyle es más fácil, ¿eh? Esto es una locura porque vas a 50 grados, creo, con la cámara. El dron ahora mismo está casi así. Me cago en la puta. Y aquí, bueno, por aquí no paso ni rezando. Vale. Vale. ¡Ostras! ¡Dios! Puto amo. Bueno. Y ahora aquí es a gas. Con el acelerador a tope. Y aquí voy a tardar 3 minutos porque... ¡Uf! ¡Oh! A la primera. Bueno. Ojito, que ya estoy preparado para pa volar el dron. ¡Buah! Pero lo heavy es que dices, bueno, en la realidad será más fácil. Pues no. Suerte que se coma, pues nada, no lo he superado el obstáculo. Vale, a ver. ¿Ves? Y esto vicia que no veas. Y aquí es a gas. También este circuito no es demasiado fácil, que digamos. Me cago en la hostia. Pues esto sería mi dron que se ha caído contra el suelo. Joder, qué asco que doy, por Dios. Es que la M de Machete de este siempre me jode. Vale, ahora. Y ahora. Pues nada, ya está. Y esto ha sido el simulador. Y quien está aguantando la cámara es quien ha pedido la carta a Papá Noel para que me traigan ese dron. Así que ella es la culpable de que ahora esté friqueando con el dron. Y nada, nos vemos en el siguiente vlog, que seguramente el dron igual ya está en funcionamiento. Y nos vemos.